¡Buenas amigos! Bienvenidos de nuevo a Farming Simulator 19. Aquí estamos en mi vieja, la vieja campiña agrícola, mi serie industrial. ¿Dónde estábamos? A ver si me acuerdo. Ah, vale, aquí está donde la fábrica. Vale, me han dicho unos cuantos que lo mejor para alisar es el triángulo. Vamos a proceder. Ahí estamos. A ver. El zoom, ¿cómo era? Con la cruceta, creo, sí. Vale, el terreno no puede modificarse aquí, entonces va a haber que elevarlo un pelín aquí. Este no me deja alisarlo por el motivo, a ver si más pequeño sí. Mira, ahí sí me deja. Claro, el chisme está aquí. Es que no creas que me está dejando, ¿eh? No me deja bajar con el cuadrado y alisar con el triángulo. Que es mejor era el triángulo, pero es que no me deja. Estoy dando el cuadrado por si acaso. ¡Hola! Y pues no me deja modificar este. Bueno, si no, otra opción es elevarlo aquí un poco, ¿verdad? Levantar un pelín. Vale. Aquí hay un bachecillo, ¿eh? Aquí hay un bachecillo. Vamos a elevarlo un pelín. Me ha quedado un huevo aquí, pero aquí no me deja, si te fijas, aquí no me deja. Ahora, espera. Así, así. No sé yo si estamos liándola, ¿eh? Que quedan baches por todos lados. Vale, y si lo ponemos en cuadrado, ¿cómo voy a cambiar? Sí. Cuando el triángulo no hace nada. Ah, sí va haciendo, sí, no se aprecia, pero sí que va. A ver, la herramienta tiene. Oh, es que aquí le he dado alisar aquí y me ha bajado aquí. Se me ha quedado aquí hundido. Ahí me ha quedado hundido. Ahí justo hay un bache. Si yo sería así, de tamaño, pum, y hacer aquí para acá, 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 para acá. Madre mía, qué fail. No lo hace uniforme, ¿eh? La verdad que yo no era esto lo que quería hacer hoy, pero bueno, ya me he venido aquí arriba. Que se ve un bache aquí tremendo, tío, ahí. Ay, me lo hunde aquí, le estoy dando aquí.
Que alise aquí, me lo hunde aquí, no sé por qué. Bueno, hay como un bochecito. Le den tila. Vamos a comprobarlo, a ver si hemos mejorado o empeorado cosillas. Bueno, hay algún bachecillo, pero bueno, algo mejor está, ¿eh? Hay aquí escalón, aquí donde el morro, boom. Pero bueno. Bueno, a ver, ¿qué queríamos hacer hoy de cerillo? Lo primero, creo que este remolque, el de la viruta, lo voy a devolver. Me parece muy, muy tocho, tío. Vamos aquí a la tienda, garaje, artículos. Estos son todos alquilados, ¿verdad? Sí. Vale, estos podemos quitarlos ya. Yo creo que tengo pasta de sobra. Aquí solo tenía puesto uno. Yo no tengo los demás. Por aquí hay otro. Y por aquí tenía otros dos, creo. ¿Dónde era? Por aquí, ¿no? Por aquí los puse o... Bueno, no me acuerdo dónde los puse. O abajo donde acaba la finca. ¿Dónde lo puse? Vender. Ah, aquí en la puerta principal. Yo creo que ya están todos, ¿no? Sí, vale. Artículos alquilados con el cuadrado. Vamos a devolver este, que de momento no voy a usarlo. Ese sí que me lo voy a quedar. El Tatra. Creo que me va a venir bien para alguna movida. Vale, y ahora quería probar. Me ha comentado mi amigo Zorrico ayer, tienes que probar este mod y tal. Este también es parecido al que acabo de instalar, esta maquinita. Voy a probarla hoy. Y creo que no tengo así. Ay, voy a estornudar. Ay, pues esta, vamos a probarla, venga. La Hammer Chipper Track. Que el color principal me da igual. No, no, me da igual, no. Color principal, así un color más militar. Vamos a estar en el monte. Este mismo. O un barro caca. No, barro caca no mola. Venga, este, ¿qué coño? Color del diseño será de la grúa. Así, en plan en Johnny Deere. Vale, marca de la rueda Lizard, bumper estándar. ¿Eso qué es el bumper? ¿Qué cambia? Mira, el morro, en plan más, que le ponga unas barras. Bumper 1, bumper 2, estándar, las barras. Las ruedas lisas. De taquillos. Esta es más guapa, ¿no? Estas son muy feas. No, estas no son feas, ¿eh? Estas me hacen más bestias para el monte. ¿Cómo cambio para configuración de las ruedas? No me deja cambiar para la configuración de las ruedas, pero bueno, las dejo en estándar, no soy capaz de cambiar. ¿Cómo se cambia para el otro lado?
Configuración de las ruedas. No soy capaz de cambiar para la derecha, con lo cual interpreto que no se puede cambiar. Bueno, me da igual. 25.000 pavos la prueba de las cataplines. Si también quiero probar, o también quiero ponerme, me he instalado un mod de una cargadora, es una case esta. No sé, me ha gustado la foto que vi. Me ha molado. Así viejecilla y tal. Esta la quiero para... Esta sí voy a dejar así estándar. Y me la voy a comprar además. Marca de la rueda Michelin. La marca de la rueda, la verdad que me da bastante igual. Salvo que haya mucha diferencia. Esta mola, ¿eh? Que esta es, yo creo que esta es mixta. Ay, ay, ay. Configuración de las ruedas estándar. ¡Hola! ¡Qué guapa! Esa. O sea, con doble taco, con un taco. Me gusta esa. El window original. Lighting. ¿Eso qué coño es? ¡A la cabina! No, ahumada no. Original. Un poco ahumada. Muy ahumada. Venga, sí. Ni para ti ni para mí. Configurando las ruedas, ya hemos dicho que nada. Eso lo dejamos como estaba. Y esa sí, la compro o alquilo. Igual luego no me gusta. La compro. Si no me gusta, devuelvo. Vale, eso se llama Case Agriculture. El W20E. Vale, entonces ahora nos hace falta el apero. Para esto, para la cacharra esta. Cargadora con ruedas es, ¿no? Cargadora. Sí, ¿no? No es cargadora con ruedas, eso. Y con... No, esto no es, joder. Tiene que haber más aperos aquí. Cargadora frontales, ¿será? ¿Dónde están todos los aperos de estos cacharros? No, aquí. Arrastradora, cargadora. Son las pequeñitas, ¿no? ¿Cómo cojones se llama? Espera, a ver, calla, quieto. Sí, cargadoras con ruedas. ¿Ves? Ah, claro, que tengo muy pocas cosas yo aquí puestas. Vale, vale. Lo que no sé, ¿cuál le vale para ella? 3.000 litracos. ¿Pues cuál viene con ello? ¿Este? ¿Es el que viene con ella? 3.000 litros nada más. 3.000 litros, 5.000, 3.000... ¿Será este o qué? El cubo de vertido alto. Porque con ella le traía un cazo. En la foto venía... Juraría que venía un cazo con ella. Pues que este ya tiene 900... Es el otro lado, me estoy comprando 1.700. Ah, pues sí, pues va a ser el de 3.000. Va a ser este. Va a ser este de aquí. Pues bueno, pues nada. Digo yo, ¿eh? Es que esos son de maxi, cubo de vertido alto y de troncos. De troncos también nos puede venir bien. Digo, será este. Es que no veo otro. Ahora lo veremos. Y también nos vendría mal luego para el día de mañana también el de la pinza para mover troncos. Aunque para eso me quiero probar unas excavadoras que hay, todas esas movidas. Bueno, también pues una plataforma para este camión. Porque plataforma que yo sepa no tengo, ¿no? Si grande. No tengo. Para llevar la pala y eso. Bueno, este cacharrillo, ese sí que lo dejamos donde está. Entonces vamos a pillarnos una plataforma. Claro, tampoco tengo nada instalado, ¿no? Tengo esto, que sí que la tengo. Que ahí nos cabe la excavadora, pues de aquella manera. Y es que este no me gusta nada. Tenerme esta laguna, qué fallo, tío. Estoy aquí acabándome el café. Qué fallo, macho. Es que ese no me gusta la mierda. Pero bueno, falta de pan. Ahí. Voy a alquilarlo. Tengo que instalarme uno, ¿eh? Pues venga, nomás para la tiendi. Es que la excavadora...
Madre mía, que cuando llueva, si fuera real, habría unos charcos del copón. Mira que me hace falta elevarlo un poco ahí. Bueno, da igual, otro día. Quiero también, no obstante, ponerme aquí un búnker o algo. Mira aquí cómo está esto. Un búnker o algo para echar el serrín, la viruta, y con la pala, pues, cargarlo y subírmelo para acá y liarla y echar más aquí en la máquina esta, en la fábrica de tal. Para eso es la intención de coger la pala esa. A ver cuando sube, baje por aquí, cómo reacciona. O sea, va a ser un poquitín de preparativos. Tengo que hablar mi G29, pero es que no tengo... Ah, aparte no lo... no lo encendí. Ya pijotado. Como iba a ser solo ese implant tienda y probar cosillas. Mira, aquí al ir con mando me parece más fácil tirar de... para mirar para el espejo derecho y en el on the road. Que por cierto, estuvimos anoche haciendo directitos con el multiradio. Ya sabéis que no tiene online el juego, pero nos hemos inventado nuestro... Hostia, ¿dónde estaba la salida aquí? Nos hemos inventado la multiradio, que es para estar hablando cada uno en su mapa, en su partida, pero estamos hablando por el fiesta de la Play. Y así, pues, hacemos como que vamos en multi, ¿no? De, oye, pues estoy llegando a Frankfurt, no sé qué, va, haciendo así un poquitín... Para entretenernos, básicamente, y lo pasé muy bien anoche. Estaba Cartu, estaba Casalín, estaba el Perre, estaba el Barry, jugando, ¿eh? Éramos seis jugando, ¿no? Cinco. Lo pasamos muy bien, tío. Cada uno haciendo su directito, menos Barry, que no se nos anima a ser youtuber. Algún vídeo sí que se ha subido el tío, en su dieta, pero no barrientos. Pero nos pasaba muy bien, a mí me pegó dos pantallazos azules, por eso hice doble directo, pero sí, todos estuvimos unas 3 horas, ¿eh? 3 horas, 3 horas y media, tranquilamente, macho. Tres horas y pico, así que esta noche, si Dios quiere, si os queréis pasar, pues estaremos en directito, cada uno en su canal. Yo tengo que ver qué día me animo y me meto ya otra vez en Twitch, que alguno dice en su día en Twitch, pero luego en Twitch me da pereza. Porque de la que yo hacía, pues sí que podías resubir tu directo a YouTube. Porque aquí a Twitch y YouTube sí van bien. Pero ahora, como hace unos añitos para acá, a YouTube se le ha ido todo el mundo a Twitch, pues han quitado esa opción. Entonces, ahora, si quieres subir el directo de Twitch a YouTube, lo tienes que descargar y luego resubirlo. Que es una pijada, ¿no? Pero bueno, se puede hacer. Lo voy a intentar. No sé si mi ordenador podrá hacer todas esas cosas. Pero bueno, se puede intentar. Lo importante es que lo pasamos muy, muy, muy bien. Nos echamos unas buenas risas. Y esta noche, si Dios quiere, lo repetimos. Pues si os queréis pasar, ayer yo empecé sobre las 11 menos cuarto, 11, por ahí. Esta gente ya estaba un pelín antes, el Cartoon and Company. Pues más o menos los que me seguís a mí, como también les seguís a ellos, ya sabéis que estoy hablando de Cartu, que es el canal de Mondo82, Casalín y el PR46, que yo me suscribí a su canal ayer, que es amigo de Cartu. Tío, pero lo pasaba muy bien, unas risas, tío. Yo viví un accidente, luego los dos pantallazos que me pegó, las que lías, porque siempre, pues, te pasas del cruce. ¡Uy, señor! Yo juego, la verdad, estoy muy contento, ¿eh? Me pregunta si lo recomendaría, yo sí lo recomiendo. On the Road True Simulator, ¿eh? Para que sepáis de qué estoy hablando, por alguno está diciendo de qué estás hablando, de cero. Estoy hablando del On the Road True Simulator. Me mola ese juego. Las horas que entretiene ese juego, madre mía. Vale, quiero algo así como que esto. Equilibra. Por la intención es subir aquí la excavadora, meter el cazo aquí. ¿Me deja poner cinchas aquí? ¿No? Sujetar herramienta. No, no me deja poner cinchas. Qué raro, ¿verdad? Hostia, cómo suena esto. Entonces es muy simple, ¿no?
Me da que este cazo no es para esta chisma. Anda, sí. Hostia, cazo. Decía yo que iba a ser chiquitillo. No tiene el pip, 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 pip. Eso sería soltarlo ahí. Si tuviera pirulillo se lo pondría, la lucecita. Y esto ahora sujetarlo con cinchas, pero no tiene. Tiene esos chismillos como para tal, pero no tiene. ¿A que sí? Quería llevarlo así. Voy a llevarlo así, que sale volando, pues sale volando. ¿Qué le vamos a hacer? Yo me acuerdo del Farming 17, si hacías mucho el zoquete en las curvas y tal, este chisme se te giraba. Luego para colocarlo bien tienes que hacer el burro en inversa. Ibas a toda hostia, frenabas y como que girabas un poquitín. Entonces esto, la inercia, hacía, te lo ponía más o menos recto. Como que estaba flojo ahí en el enganche o lo que fuera en el Farming 17. Y tenía, eso tenía vida propia. Bueno, si perdemos el cazo por el camino, pues lo hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer? La verdad que esto, no sé yo, tiene muy poco que vamos a pegar. Pues hay plataformas mucho más guapas. Pues son de mod y como tengo que andar borrando mod primero antes de cogerme más mod, pues es lo que hay. Bueno, chicos, pues estamos en On The Road nuevamente, con un buen convoy. Pues me mola el juego mogollón, se nota mogollón cuando vas cargado. Yo ya fui cargado, en uno de los portes fui cargado prácticamente a full. Y va como cambia el comportamiento del camión. Tiene que mejorar mucho, sobre todo gráficamente y demás. Pero bueno, es mejorable, claro, sobre todo eso gráficamente, algún falluco que tiene la IA. Pero bueno, son pijaditas. Reparables. La pila de horas que se le va a echar a ese juego el mapa. Ayer hablábamos de punta a punta. De la punta de arriba del mapa a la punta de abajo del mapa. Hablábamos con unas 4 o 5 horas de tiempo real. Y ahí sabes que tienes que parar a dormir. Que bueno. Ahora mismo tiene así un fallo bastante importante, que es el consumo. No consume prácticamente nada el camión. Es lo que más se nota. El volumen del camión está muy bajito. Yo lo llevo al 100% y apenas lo uso, lo escucho. Vale, hay que pensar bien la jugada para llevarnos para allá esta maquinarra, ¿eh? Una zona que no esté muy jodida. Es que estoy pensando yo que... Por aquí, por donde yo salí ahora, hay una especie de horquilla que igual se nos va a complicar un poco. ¿Cómo era intermitente? No me acuerdo. Ah, ahora, que me estaba dando y no iba. No sé si meterme por aquí, es que hay una horquilla muy, muy fea, ¿eh? Mira. Porque ve la potencia de este camión, ¿eh? Cómo me mola el esto. Y tanto que me mola, me he quedado bugueado.
A ver si no la liamos, ¿eh? Bueno, a ver si no la liamos mucho. Mira la rueda de atrás, cómo gira. Me entero ahora. Mira. Qué guay. No. Se ha quedado enganchado, pero viene enganchado un poco más fuerte, a ver. Hola, chaval, no va a poder sacarlo de ahí. Va a tener que restablecerlo, qué putada. Va así metiéndole aquí adelante un viajecillo. O de allá para acá. Vale, así igual estoy encajándolo más. Joder, a ver, no me pase a mí, tío. Vísteme despacio que tengo prisa. Me quise abrir demasiado. Va a meter la... Pero no, de aquí para allá. Es que se han quedado, vamos, incrustado. Incrustado, ¿no? Sí, incrustado. Voy a meter aquí una buena torta, a ver si avanza. No creo. Uy, que saqué el cazo de su sitio. Como el eje de atrás debe girar, pues se me cerró más de la cuenta, yo creo. Bueno, el cazo se nos ha movido, pero esperemos no perderlo. Me dejó ya el camión ya enfocado para el peligro. Las ruedas de atrás quedaron giradas. No, quedaron giradas esas ruedas, no sé por qué. Cuando se enganchó. El cazo, hay que ponerlo bien, ¿eh? Ahí estamos. Y todavía no hemos llegado a la zona chunga, que es la que abajo, la horquilla que hay. Me quise abrir demasiado y la jodí. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Vale, espérate, porque la horquilla estaba aquí abajo. Juraría que es. Bueno, ya que estamos, vamos a meternos así en un pequeño lío más, ¿no? No todo va a ser ala, venga, todo recto. Ahí está la horquilla, yo creo que sí que libraremos bien, pero bueno. Hay mucho árbol. ¿Dónde pegas ahora? Ah, me está pegando una plataforma en el suelo. La plataforma esta me está pegando en el suelo ahí. Me llevo algo más de potencia. Vale, 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 vamos bien, vamos bien. Estoy muy baja esa plataforma, pero bajísima. Los sitios que pega hay que ir a toda hostia, si no. Oye, como no apure, no nos va a dar tiempo a utilizar la máquina. Sí, la máquina esa nueva. Espera, ahora que llegue para allí, para ahí. Para aquí, ¿no? No me acuerdo. Me acabo de venir de aquí. No sé si es por aquí o es por el otro lado. Por el otro lado era. Bueno, da igual, nos hemos dado una vuelta.
Mira qué pasa, yo salí a la primera. Voy así rápido por si hay algún sitio en el que se atasque. Que pasemos sin problemas. Los desniveles no le sientan bien a esta plataforma. A 30 sube el bicho, ¿eh? Por aquí también había un horquillote, no sé si era este. Bueno, aquí ya podríamos ir solo con la maquinita ya, ¿eh? Pues ya que estamos, vamos a hacer la entrega como se merece, hasta su punto de recogida. A ver aquí los baches, qué tal se comporta. Bueno, bien, bien, no está mal. A ver aquí cómo lo organizamos, ¿eh? Está peor esta zona, más que la otra. Bueno, la como la acabamos de arreglar, digamos. Algo se movió el cazo, ¿eh? No sé yo con esto aquí si yo me manejaré bien, ¿eh? Podrías bajar aquí a coger el este. Bueno, así que este es el suelo así un poquitín jodido, pues para que vaya más despacio. Y cogeremos nuestra carga, lo que sea. En este caso es viruta. Así todo vuelca. Mira cómo mola la rodada, chaval, cómo ha quedado. Qué pasada, mira cómo hunde eso, qué guapo, ¿no? Y aquí iríamos a, cuando le haga falta a la fábrica viruta, pues echársela para allá. Hostia, cómo me mola las rodadas que deja. ¿Por qué será? ¿Por qué es esta rueda, esa máquina? Hostia, qué pasada, chaval. Ya si resbalaran el barro, vamos, ya. Si a este juego le metieran barro, yo creo que a día de hoy no habría juego para mí mejor que este. Para mí, repito. Que los gustos son muy relativos. Cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Pero bueno, yo me quedaría con un farming que tuviera las físicas del SnowRunner. O sea, de Spine Tires, para que nos entendamos. ¿Cómo me mola, chaval? Acabo de flipar. Y que eso se quedará ya de por vida. Porque eso dentro de nada ya desaparece, juraría, ¿eh? Mira cómo me mola aquí, cómo queda. ¡Wow, qué guapo, tío! Bueno, voy a apagar este trasto. Es que no nos va a dar tiempo. Es que han 10 minutillos para los 45 minutos. Es que me da por los 45 minutos para que no se os haga muy, muy pesado. Pues claro, si tienes palique, como ya lo que desde empecé no me callé, pues bueno. Pero en el momento que no tengas palique, ya no sé, ¿eh? Ah, si los tiene vacío, donde tienen este los cacharrinos. Ahí. Qué guapo, tío.
El cobra. Qué guapo y por dentro, ¿eh? Qué chulo está, tío. Se abrió la cámara de la grúa. Es un camionaco, ¿eh? A ver cómo es esto. Desplegar, encender. Desplegar. A ver cómo despliega esto. Mira, mira la grúa, cómo se nos pone ya para coger aquí los troncos. Se mueve muy nervioso. Tiene puestas las patas. No, espera, no tiene puestas las patas en el suelo, tío. Me pone arriba un 2, un 1. Grupo de control tubo 1. Encender. Despegar el tubo antes. Igual encender cuando salen las patas, ¿no? A ver. No. ¿Cómo saco yo las patas? Activar, activar, control de crucero, encender, apagar radio, cambiar velocidad de control de crucero, cambiar dirección de conducción con X. Ah, me cago, ya tienes acceso a tal, pero las patas, plegar, apagar, retraer. Cambiar de dirección, activar, activar control, encender, apagar radio, cambiar velocidad de crucero, claxon, parar motor, esa luna, lo dándole al 3. Plegar, apagar, plegar. Retraer tubo. LR, mira. Ahí estamos. Ya no se debería de mover al mover la grúa. Vale. Vale. ¿Ves? Ahora ya vamos a dejar un poquitín. Ya no se menea como antes, que se meneaba la cabina y eso. Y aquí saldría el serrín para el remolque. Bueno, no está mal. Vas a plegar, a ver todo lo que hace. L1X, plegar. Ella sola, recoge, apaga. Mira, se quita la. Hostia, qué pasada, chaval. Y retraemos tubo. Voy a retraer tubo antes que la grúa, ¿no? No sé si se pegará la hostia ahí. Ah, no. ¡Ulu! Y ahora nos hace falta cambiar. Pero claro, así como se conduce. ¿Dónde vas? Hostia. Mira, tienes que moverlo de sitio. Vale, hay que poner la cámara 1. Desplegar, encender, retraer. Cámara 2. Desplegar, encender, retraer. No, cámara 3. Desplegar, encender, retraer. ¿Cómo cojones cambio ahora de cámara? Ah, ¿cuál es? L1, R1, X, cambia de dirección. Mira, mira, nos da una vueltita en la noria. Buah, pues mola, ¿eh? Uy, desde dentro da cosa, ¿eh? Va a sentar muy adelante el tío. Es un cobra. Pues me ha molado, ¿eh? Entonces se ve plasticoso, toda esa zona donde va la llave esa. Es una especie de bombín, ¿no? De llave. Mira, el mechero para echar el cigarrín. Para encender el cigarrín, mejor dicho. Está guay. A ver si me mola. El sonido. Hostia, todas las maquinarias giran la rueda trasera, ¿eh? Eso para hacer maniobras en sitios así estrechitos. Facilita mogollón. Falta llegar y ponerlo en práctica, ¿eh? Si no da tiempo. Pero tampoco, no me mola cuando se me cortan los vídeos porque llego al máximo de que me deja el SARE, que es una hora. Salvo como ayer que se me petaron los directos, ¿no? El otro día el vídeo de 30 y pico minutos también de León de Roa, también me echó el pantallazo azul. Ayer los directos el pantallazo azul. Eso no me da opción a despedirme, con lo cual se cortan los vídeos. Me dijeron, tienes que dejar calcar el botón de encender la Play desde en la Play, no en el mando. Cuando suene el pitido y otro dos pitidos y luego restablecer, no me acuerdo, archivos, no sé qué. Lo hice, la llevo unos 15-20 minutillos, porque yo pensé que lo había hecho hace mucho y no lo había hecho hace tanto, pues dependiendo
cuando haya sido la última vez que lo hayas hecho, pues en teoría se tarda más en restablecer. Pues yo, de hecho, restablecer archivos. Luego, si puedo, pongo el on the road y lo pruebo. A ver si no me corta los pantallazos azules. De que no deja marcas. Bueno, este vehículo. Pues esta máquina igual la dejamos. Es que no sé si me da tiempo a probarla. Bueno, igual sí, ¿no? Cortar con la motosierra un árbol y coger un tronquito. Vámonos, vámonos, es a plegar, se recoja todo, la grúa y todo. Más sencillo, si tienes que hacerlo tú, pues oye, pues tardas. Dejarla en su sitio y no va a quedar igual. Yo tengo que ir a un par de recados, no sé si me dará tiempo luego a grabar un episodio de On the Road. Si no, pues nada, ya se ve de noche. Son las 23 horas, estaré yo en directito, si todo, si Dios quiere. Y si no, pues vais a tener al Cartu, al Casalín y al PR46 para haciendo sus directitos en sus respectivos canales, que siempre está bien variar un poquitín, no ver siempre a los mismos, ¿no? Variar y oye, conoces gente. Me voy con el canal de PR, no lo conocía, un amigo de Cartu, y me, la verdad que me parecía un muy buen canal. Entonces, tenemos un rato charlando, una conversación agradable. Venga, desplegamos maquinaria. Hay que traer para aquí un arbolito y a fichárselo. Pues creo que la parqué al revés, porque si tengo allí el bicho, espera, pegamos, pero si lo sería al revés. Tengo ahí el camión para el contenedor de la viruta. No sé si, igual está muy alto llevarlo también ahí metido en el este, vale. Extendemos tubo y vamos a ver. Vamos a, lo he disparado. Oh, no, no, qué cojones, es idea. Mira, ya me lo detectó el remolque. Ahora sí, desplegamos. Hay que darle a la cámara, creo que era la 3. Cámara 1, no, cámara 2, cámara 3. Y con el R le ponemos las patas. Pues ya estaríamos. Ahora ya simplemente coger cámara 2, no, cámara 1. Encendemos el triturador y ahora ya con la... estoy manejando yo el tubo, tío. Entonces cámara 2 para grúa, ¿no? ¿Cómo coge lo maneja la grúa, tío? Cámara 2. Cámara 2. Venga, un arbolito. Ese lo que es muy chiquitillo. Voy a meter un hachazo aquí a un árbol, no esté muy lejos. Aquí hay unos decentes. Hacemos de girada, así. ¿Tiene que ponerse verde o azul? No sé si vale con eso. Ya no salen las hojas como... Ah, sí. Ya no salen las hojas como salían, tío. Tronco, lo sé. Solo quería ver cómo funciona esta movida, ¿no? Tampoco. Ya lo veo. Si solo el siguiente episodio lo probamos en grande y ya está. ¿Cómo se lanza? Va, ahora. ¡Uy! No se puede jugar a baloncesto. Dejar objeto. Lanzar objeto con el cuadrado, a ver, Una, dos y tres. ¡Uy! ¡Laro! ¡El aro, señores! ¡En el aro! Vale, vale. Vamos, deja darle a reiniciar para que no nos taladre.
Ahora que me encuentro un caos grande. Oye, no, pero no lo he puesto muy lejos, ¿eh? ¿Cómo se extenderá el tubo? Y para girar la cabeza. Ah, así. Ahí mismo, pues ahí mismo, venga. Para recoger. No, 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 quieto, quieto. Bueno, no creas que, a ver, no se maneja mal. No se maneja nada mal. Pero yo soy muy... La primera vez que la manejo y no creas que tal, ¿eh? Apaño mejor con otro tipo de grúa. Hostia, casi me da la cabeza. Me manejo mejor con otro tipo de grúa. Pero bueno, no va mal, no va mal, ¿eh? Te das cuenta que luego tienes que agachar la cabeza para enfocarlo aquí. Y aquí tampoco le vendría mal una plataforma un poco más. Igual se puede extender más, no lo sé, lo desconozco. Un cachito más de plataforma no le vendría mal. Bueno, sí, todo, para mí, de momento, mi favorita es esta, ¿eh? Mi favor. Pero bueno, no está mal. Nada más, chicos. Un saludo, como siempre. Y nos vemos en el farming. Ahí se ve, hay mucho sol. Lo estoy buscando para que sea el fondo de pantalla. Ahí mismo vale, ¿no? Venga, sí. ¡Chao!